A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Mateo capítulo 4, versículo 23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad en el pueblo. Ahí me voy a detener. Pongamos atención y tomemos el ejemplo del Señor. Y usted, hermana, usted, hermano, que está aquí en esta noche y que está enfermo, déjeme decirle, Satanás no tiene poder sobre el creyente. Satanás fue derrotado por el Señor. El Señor le quitó la autoridad. Dice la Biblia que lo exhibió públicamente derrotado y que los llevó como en un desfile a Satanás y a sus demonios a la vista de todos, derrotado. Entonces, si usted ha creído en Cristo, Cristo está en usted. Cristo está en mí. Entonces, hay que pensar que Satanás está buscando solamente engañarnos, y que si en nosotros está Cristo, entonces es contra Cristo que va y no contra nosotros. Al mismo apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, que iba buscando tomar presos a los cristianos, el Señor Jesús, no otro, el Señor Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo podía decir: no, yo vengo tras los cristianos. Dijo: no, andas detrás de mí, no detrás de ellos. Entonces, pongamos mucha atención a la palabra de Dios y miren lo que dice aquí en Mateo capítulo 4, versículo 23. ¿Sí es Mateo capítulo 4? Versículo 23. Oiga, recorrió Jesús toda Galilea. Ahí va el Señor. Y dice: iba enseñando en las sinagogas o las iglesias de los judíos. Iba predicando, pero ¿qué predicaba? El evangelio. El evangelio son las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué? Que el reino de los cielos se había acercado a la tierra. Mire qué precioso. Usted tiene que ver al Señor en el Espíritu. Dios nos ha dado una mente privilegiada, que cuando a usted le platican de alguien o de algún animalito, de alguna cosa, usted se la dibuja inmediatamente. A usted le están platicando y usted ya le está viendo. Después, cuando le presentan aquello, usted no lo ve igual, pero su mente se lo formó ya. Entonces aquí veamos al Señor caminando, dice, recorrió toda Galilea. Pero ¿cuál era su misión? ¿Qué era lo que iba haciendo? Predicando, anunciando. Iba predicando, iba anunciando y enseñando. Fíjese bien, ¿qué más? Iba predicando las buenas noticias del reino, que el reino se había acercado a nosotros, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí me quiero detener y quiero aclararle dos cosas. Una de ellas, que el anuncio
lo que se venía anunciando era la entrada del reino. La entrada del reino de Dios al reino de Satanás. Porque este mundo, desde que Adán y Eva pecaron, estaba controlado por Satanás. Y de pronto aparece Juan el Bautista, quien dijo que Dios lo había enviado. Porque Juan dijo: aquel que me envió me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que Dios había hablado audiblemente a Juan y le dijo: ve. De manera que viene Juan por mandato divino, por mandato de Dios, y viene entrando y viene anunciando el reino de Dios. Entra el reino de Dios, y donde entra el reino de Dios, ningún otro reino puede prevalecer. Bendito el nombre del Señor. Donde entra el reino de Dios, ningún otro reino puede prevalecer, porque Dios dice: no hay otros dioses, yo soy el único Dios, yo no he conocido ninguno, y yo soy de la eternidad hasta la eternidad. De manera que si yo soy de la eternidad a la eternidad y no conozco otro Dios más que yo, entonces no hay otro Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Piense por un momento que cuando Juan el Bautista y Juan el Bautista venía anunciando no solamente el reino, porque no puede haber reino sin rey. Él venía anunciando el reino, decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y también les decía: detrás de mí viene uno, ese es más poderoso que yo. Porque la gente sabía que había poder en el ministerio de Juan. La gente se asombraba de ver lo que Dios hacía a través del ministerio de Juan. Y Juan les decía: no, hombre, esto no es nada. Allá detrás de mí viene uno que, si ustedes ven poder en mi ministerio, yo no soy digno de quitarle, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Como decimos allá en mi pueblo, no le llego ni a los talones. Y Juan el Bautista, dijo el Señor: no hay hombre más grande que Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Por su ministerio, por su trayectoria, por su forma de dejarse mover por Dios. ¿Me vas entendiendo, hermano? Entonces, ¿qué venía haciendo el Señor? Ya Juan había muerto. Juan solamente le preparó el camino al Señor. Eso se le había dicho allá en el Antiguo Testamento. Solo venía a prepararle el camino al Señor. Juan ya había muerto y había introducido al Señor. Y por eso dice ahí en Juan capítulo 4, o un poquito antes de donde estamos leyendo, que cuando murió Juan el Bautista, inmediatamente el Señor comenzó a predicar exactamente lo mismo. Verso 17, por ahí dice, ¿verdad? Desde entonces comenzó Jesús a enseñar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué tremendo! Ahora, lo que nosotros vemos en el verso 23, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice, hermanas? Leámoslo. Y acuérdese, va a tener que leerlo muchas veces. Esa va a ser su pastilla. Esa va a ser su píldora. ¿Qué dice, hija? Y recorrió Jesús toda Galilea. Deténgase ahí. ¿Enseñando qué? En la sinagoga de ellos. Vea esto. Recorrió Jesús. La misión de Jesús, lo que Jesús iba haciendo, recorría toda Galilea. ¿Y hacía qué? Enseñando en la sinagoga de ellos, enseñando y predicando. Enseñaba y predicaba el evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Venía enseñando, venía predicando que el reino de los cielos se había acercado.
las buenas noticias, el evangelio, las buenas noticias, que el reino de los cielos se había acercado. Y además venía sanando toda enfermedad y toda dolencia. Póngase a pensar. Quiere decir una cosa muy importante: que donde quiera que se anuncie el establecimiento del reino, tiene que haber sanidad para el pueblo. Tiene que haber sanidad para el pueblo, porque el Señor venía anunciando, venía predicando las buenas noticias, que el reino de los cielos se acercaba, y a la vez venía sanando a los enfermos. A donde entra el reino de Dios, entra también la salud para el cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Créalo, hermano, créalo, hermana. Es más fácil creerlo. Es más fácil creerlo que pasarse la noche sufriendo. Es más barato creerlo que salir corriendo a buscar al médico. Eso es lo que quiere Dios que hagamos, usted y yo. Piensen esto. El Señor Jesús recorría lugares a donde hubiera personas para predicarles las buenas noticias, para darles, para anunciarles. Predicar es anunciar, es hacerles saber. Para anunciarles, para predicarles las buenas noticias, que el reino de los cielos se había acercado. Ahora, en aquel tiempo veíamos al Señor Jesús físicamente, como estamos nosotros, caminando por todos lugares, predicando las buenas noticias, anunciando las buenas noticias, que el reino de los cielos entraba. Ahora yo pregunto, ¿será que entonces el Señor caminaba por ahí y que ahora está en gloria, que ya solamente allá? No, hermanos. Él está entre nosotros como cabeza, como líder. Él está entre nosotros. Fíjese bien. Él está en medio nuestro, en medio de su cuerpo está el Señor. Y en esta noche se está hablando del reino de los cielos que entró hace ya 2000 años. Entonces le digo, donde quiera que haya enfermos, ahí el reino de los cielos, si entra, va a tener que hacer algo. Ahora piensen esto. ¿Cuántos han creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? ¿Será Cristo el Rey? ¿Es Cristo el Rey? No solamente es el Rey, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Rey de cualquier rey que se autonombre en esta tierra. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga, si Cristo es el Rey, entonces el reino de Dios está ahí. Y óigame bien, de esa pared para afuera, el reino de los cielos es muy escaso verlo. Es muy difícil encontrarlo. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque la mayoría de la gente no ha creído en el Rey. Y por lo tanto el reino no está establecido ahí. No es que nosotros querramos desconocer a la gente, o juzgar a la gente, o criticar a la gente. Si no quieren que digamos nada, entonces que crean en Cristo, el Rey. Porque creyendo en Cristo, el Rey, entonces ya están dentro del reino. ¿Sí me entiendes, hermano? Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos al punto más importante. Vamos al punto más importante. Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Es Cristo Rey? Sí. Entonces, los que estamos aquí,
que ya hemos creído de algún tiempo, estamos dentro del reino de los cielos. Si estamos dentro del reino de los cielos, no calificamos para el AARP, o no sé cómo le llaman. No calificamos para las estampillas, no calificamos para el, ¿cómo le llaman a esos seguros que le dan a uno? Pues todo eso, oiga bien, no calificamos para eso. Primero calificamos para la sanidad que trae el reino de los cielos, porque ya estamos acá. Estamos aquí, podríamos decir, todos los que hemos creído en Cristo. Creímos en el Rey y nos encontramos dentro del reino. Y la entrada del reino de los cielos a la entrada del reino de Satanás invadió el reino de los cielos, este mundo. Fue y cautivó a su rey y lo venció. ¿Sabe cuándo dijo Cristo eso? Dijo Cristo, cuando dijo consumado es, lo venció. Pero él dijo, si un hombre fuerte está por ahí, él guarda su palacio. Pero si viene uno más fuerte que él y lo vence, entonces puede sacarle el botín de ahí. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Estaba diciendo, aquí en el mundo hay un hombre fuerte y tiene controlado todo. Y dijo el Señor, pero ya llegó otro más fuerte, y ese otro más fuerte lo va a vencer y le va a quitar lo que tiene. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me entiendes, hermana? Mira, ya les he platicado de esto. Yo he batallado mucho contra Satanás. Hace como 15 años tenía un montón de problemas. Se me acabó la familia que tenía. Por causa de la familia, en la iglesia los hermanos se perturbaron. En lugar de esperarme un poquito que librara mi batalla con eso de la familia y luego seguíamos gozándonos, se alarmaron todos mientras que yo estaba ocupado luchando. No me dieron tiempo de nada y al final tuve que entregar el ministerio. La gente lo ve de otra manera, pero allá en mi pueblo dicen, solo el que lleva el costal sabe lo que lleva adentro. El asunto es que estaba enfermo, estaba con un ataque al corazón que me había dado ya dos veces. Cuando usted tiene un ataque al corazón, hermano, aunque tenga 20 años, se siente como un anciano de 110 años. Hay hermanos aquí que me vieron en aquella ocasión, que caminaba yo como un ancianito así. Estaba en mi casa y sentía deseos que me diera el sol. Y salía, hermanos, y tardaba como 20 minutos en llegar de aquí a la puerta esa, a donde me daba el sol. Y apenas me sentaba, y a los 5 minutos me tenía que levantar porque no soportaba estar ahí, sino tirado nada más. Y ahí vengo otra vez. No le hablaba a nadie. Había como 16 hermanos trabajando ahí conmigo en mi casa y me veían pasar y yo a nadie le hablaba porque no podía. Hermanos, estando en esa condición, para no estar batallando, un día me fui a México y llegué a la ciudad de Guadalajara. Y yo me salía en las madrugadas para que mi hermana y mi sobrina no descubrieran lo que yo tenía. Así es que me hacía el fuerte delante de ellas. Y en la madrugada, a las 2 de la mañana, yo conocía el campo allá. Yo me podía salir en la madrugada y sabía dónde había un hoyo y dónde no, si ahí crecí. Así es que me salía a las 2 de la mañana. 3, 4, 5, 6 de la mañana. 4 horas caminaba para poder sacar lo que traía, porque caminaba y hablaba con el Señor. Pero en una de esas, estaba al borde de un precipicio allá en la barranca. De mi pueblo para abajo hay una barranca, está el río Lerma, Santiago, ahí. Y hay unos precipicios enormes. Yo conozco todo eso. Y de pronto estaba al borde
del precipicio, así mira, y veía para abajo no sé cuántos metros, altísimo allá, y ahí estaba yo balanceándome así. Y venía Satanás y decía: ¿qué esperas? Tírate. ¿Dónde están tus hijos? Te los quité. ¿Dónde está tu esposa? Te la quité. ¿Dónde están tantos hermanos que tanto les has llorado ahí y has reprendido y has ayudado a tantos? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están? Aquí estás solo, abandonado. Tírate. Y así balanceándome así y viendo el precipicio, le decía: es cierto, Satanás, ya no tengo nada. ¿Verdad que no tienes nada? Solamente tengo a Dios. Solamente me queda Cristo. Ya nada más Él me queda. Y me decía: tírate y te voy a recibir yo. ¿Y sabes qué le dije esa vez? Le digo: con el ejemplo que me diste no me convences nada, porque cuando más te necesité que no me dejaras ir, me dejaste solo. Y por eso ando con el que le sirvo ahora, porque tú no fuiste capaz de defenderme de él. Yo te serví a ti y te servía bien, y no fuiste de valor para pelear por mí. Él me rescató. Y si Él me rescató, es que es más fuerte que tú. Y por lo tanto, Satanás, le serviré al Señor, aunque de esto tenga que morir, pero no voy a negar al Señor que me rescató. No te olvides, guárdate esto. Aquí estamos y todos somos súbditos del reino. Tu nombre, hermano, hermana, está inscrito en el libro de la vida. Tu nombre es escuchado en el reino de los cielos y es conocido. Perteneces al reino de los cielos. Cristo Jesús murió por tus pecados, y el pecado es la raíz de la enfermedad. El pecado es el árbol y la enfermedad son las ramas. Y si el Señor arrancó el pecado de raíz, sacó el árbol con todo y ramas, y tú y yo tenemos que creer a la palabra de Dios. Algo va a suceder en esta noche. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Escúchame bien y cree para que recibas hoy. Me decía la hermanita que traigo de transportación ahorita: hermano, ya se le hizo tarde. Fíjese desde a qué hora se fue por mí y ahorita va llegando y ya es tarde. ¿Y va a preparar todavía el mensaje? Le digo: hermanita, traigo cientos de mensajes que he preparado ahí con el tiempo, pero nunca digo voy a predicar este a menos que el Señor me diga: este vas a predicar. Pero le digo, muchas veces de estar ahí detrás del púlpito, el Señor me dice: no prediques esto, lee esta escritura, y ahí me da el mensaje. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, si estamos tocando este tema, es porque el Señor tiene un propósito, es porque el Señor quiere hacer algo en tu vida. Y como te digo, una de las metas, una de las misiones, es que me dijo el Señor: no dejes a ningún hermano con una enfermedad en esa iglesia. Cuesta trabajo, hay que creer, hay que desvelarse, hay que orar con el Señor, hay que reprender al diablo, hay que dar nuestras fuerzas aquí poniéndole ánimo a la predicación de la palabra de Dios. Pero es verdad, hay respuesta. Hoy alguien va a recibir su sanidad. Alguien va a decir: el Señor hizo el milagro en mi vida hoy. Y no solamente aquí. El Señor dice que gente que va a estar mirando va a recibir. Gente que va a estar escuchando, porque me están escuchando a través de radios en Centroamérica. Hay radios que ya están conectadas, que tienen una señal que reciben desde mi Facebook. Yo no sé cómo le hacen. Me dicen: hermano Rodríguez, usted no nos tiene que llamar. Ya automáticamente sabemos cuando usted
entra al Facebook, ahí estamos ya conectados. Entonces va a haber gente, hermanos, que va a estar recibiendo por allá. Va a haber gente que va a estar recibiendo a través del canal de televisión, porque ahí están pendientes y la palabra de Dios tiene poder. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Lee una vez más la palabra de Dios. ¿Por qué te digo que pongas atención a lo que te digo y a lo que leemos? Porque el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: la fe viene por el oír. La fe entra por el oído. Si alguien que tiene testimonio, si alguien que ha recibido y ha tenido experiencias con el poder de Dios, te habla, te ministra y tú crees, entonces la fe se va a fortalecer. Entonces vas a terminar creyendo y aquello que dice Dios va a terminar siendo tuyo. Bendito el nombre del Señor. Oye bien, hay muchos cristianos que dicen que lo de las sanidades ya no tienen que ser para hoy. Yo les digo, hermanos, cada quien puede creer como quiera. Yo lo respeto. Pero yo también, estamos en el tiempo cuando dicen que hay que ser demócratas. Estamos en el tiempo cuando usted puede creer una cosa y hay que respetarle. Pues si alguien no quiere creer que las sanidades son para hoy, pues está bien, lo respetamos y que se quede ahí. Pero yo creo en lo que dice la palabra de Dios, que Cristo recorría toda Galilea, iba predicando, iba enseñando, iba anunciando las buenas noticias de que el reino de los cielos se había acercado, e iba sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. De manera que donde se predique la palabra de Dios, y predicar la palabra de Dios no es otra cosa que dar testimonio de la existencia del reino de los cielos aquí en la tierra. Predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios no es otra cosa que dar testimonio de que ya el reino de los cielos se ha establecido entre nosotros. Y yo doy testimonio, tengo más de 43 años como uno más de los súbditos del reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor. Algo se está sintiendo especial en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, hermano, solamente estos versículos, solamente el versículo 23 y 24, solo dos versículos. Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24. Jesús recorrió toda Galilea. Como te digo, muchas veces pensamos que el Señor Jesús está en el tercer cielo y nosotros acá. Aquí dice que donde el Señor se movía, había predicación del reino de los cielos. Aquí tenemos predicación del reino de los cielos. Si tenemos predicación del reino de los cielos, también tiene que estar el Señor. El Señor se movía por toda Galilea. El Señor Jesús, el Cristo, no está nada más en gloria. Él está en gloria, pero está también aquí entre nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos ahí en Mateo 28:20: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes hasta que se acaben todas las cosas. Voy a acompañarlos todo el tiempo. Así es que no pienses, no, Él recorría Galilea. No, el Señor está en medio nuestro. El Señor está en medio nuestro. No debería de darte este testimonio otra vez,
pero es para la gloria del Señor, tendría que darlos todos los días. Tenía yo unos días de convertido. Estaba en una iglesita chiquita ahí en Pomona, por la calle Rebeca. Había una cosita chiquitita ahí. Y ahí, de ahí era la familia que llegó a hablarme, de ahí era el pastor, de la hermana que vino a hablarme a mi casa. Así es que me congregué con él algún tiempo ahí. Y estando ahí en la iglesia esa, recién convertidito, apenas comenzaba yo en los caminos del Señor, y predicó el pastor y nos hizo el llamamiento a orar. Y cuando íbamos acercándonos ahí a la alfombra a orar, uno de los hermanitos, me acuerdo bien, delgadito, como de unos 60 o 70 años, delgadito, ya grande de edad, traía unos lentes de los que decimos en México de fondo de botella, que están así de gruesos y que los ojitos se les ven hasta chiquitos, así como así prensaditos, que no se les ven llenitos, así bonitos, unos lentes así de gruesos. Y detuvo al pastor y le dijo: pastor, por favor, ayúdeme a orar, hermano. Tengo años y años con este problema de la vista y cada vez necesito más aumento en los lentes. Y por eso le digo, allá antes eran unos lentes así de gruesos, ¿verdad?, para poder tener la capacidad de ver. Y lo vi yo con tanta desesperación que le decía al pastor. Y el pastor dijo: sí, hermano, voy a orar por usted. Y nos hincamos todos ahí. Y hermanos, yo de pronto nada más vi que el hermano ya no tenía lentes. Estando en la oración, lo vi que se hincó. Y yo empecé a orar al Señor. Y cuando abrí los ojos, lo vi que ya no tenía lentes, pero no me llamó la atención. Pues yo dije: están tan pesados que mejor se los quito, ¿verdad? Y así pasó. Terminamos de orar y se quedó hincado un hermano ahí, pero con los ojos que se le salían así. No el de los lentes, otro. Estaba hincado y estaba asombrado. Y al final, como nos levantamos todos y él se quedó, la mirada de nosotros estaba sobre ese hermano. Y se levantó y nos miró a todos muy tranquilos y dijo: ¿qué, no lo vieron? Y le dijimos: ¿qué? ¿A quién? ¿No lo vieron? Bueno, ¿a quién? ¿No vieron al Señor? Y le dijo: ¿a cuál Señor? ¡Al Señor Jesús! Y ya ve que uno de recién, uno dice: este ya es otro de esos locos. Y hermanos, dijo aquel hermano: cuando estábamos orando, yo sentí la bendición de Dios muy fuerte y algo me hizo que abriera los ojos. Y cuando abrí los ojos, ahí andaba el Señor entre nosotros. No era el pastor el que andaba entre nosotros, era el Señor mismo que andaba tocando a cada uno. Y dice el hermano: y cuando llegó con el hermano de los lentes, con mucho cuidado, con sus dos deditos de cada mano, una mano para cada lado, y con cuidadito le quitó sus lentes y los puso a un lado. Y por eso era que ya no tenía lentes. El Señor se los había quitado. Y aquel hombre estaba asombrado porque ya no tenía los lentes y estaba viendo bien, y no supo ni en qué momento se los quitó. Y es que no se los quitó él, se los quitó el Señor. Ese es un testimonio vivo que yo tuve ahí. Yo lo experimenté. Y eso me ha ayudado a crecer en la fe, a saber que el Señor está en medio nuestro. Por eso yo les digo a veces: hermanos, no vean al hermano Rodríguez porque van a seguir ciegos. No vean al hermano Rodríguez porque van a seguir con la diabetes. No vean al hermano Rodríguez. Si no viene el hermano Rodríguez, no voy a sanar. No, hermanos, van a enfermarse más. Aquí no estamos para esperar algo de un hombre.
Aquí estamos para recibirlo todo de aquel que murió y resucitó por nosotros. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Ya están sucediendo cosas. Ya está recibiendo bendición el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya están recibiendo. Alguien va a tener un milagro en esta noche porque creyó. Es que al que cree, todo le es posible. Algo va a llevarse a alguien en esta tarde, en esta noche. Cree, hermano. Cree, hermana. Mira lo que dice la palabra del Señor. Se anunciaba el evangelio del reino. Se anunciaba la palabra de Dios. Se hablaba la palabra de Dios y el Señor Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria. ¡Qué tremendo! Se difundió su fama por toda Siria. La fama del Señor se movió por toda Siria. Y dice: y le trajeron a todos los que tenían dolencias, y le trajeron a todos los afligidos, los entristecidos por diversas enfermedades y tormentos de los endemoniados, y le trajeron a los lunáticos y a los paralíticos, y los sanó. A todos los sanó. No le quedaba ninguno que no fuera sano. Y Dios me dijo en estos días pasados: no te detengas, ora por el pueblo, y no te detengas hasta que la última enfermedad que queda en el último de los hermanos sea erradicada del pueblo. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Nada más porque estamos dentro del reino de Dios. Y dentro del reino de Dios no tiene que haber nadie que esté en contra del reino de Dios. Son engaños de Satanás. Satanás busca engañarnos, y nosotros debemos saber que nuestra vida está en las manos del Cristo que lo venció. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. El Señor está dando confianza a su pueblo. El Señor está dando fe a su pueblo. El Señor se está glorificando en su pueblo. Hermano, hermana, ya es tiempo de orar. Ya no puedo predicar porque hay algunas personas que ya no pueden escuchar. Vamos a pasar al frente. Vamos a pasar al frente y vamos a mantenernos de pie. No se hinque, manténgase aquí de pie. Manténgase de pie. Manténgase de pie. Vamos a orar. Por favor, quédense las mujeres a este lado y los varones a aquel lado para que haya más confianza.